Oye, Pete, quiero aplicar para una universidad y me piden que les cuente sobre mí. O sea, venderte a ti mismo es lo peor. ¿Algún consejo? Hazle como yo. Hola, soy Peter Parker. Tengo 25 años y tengo un título de grado en biofísica. Estoy enamorado de la mujer más maravillosa. Modesto alardeo. Es la mejor reportera de esta ciudad. Sin duda. Vamos, MJ. Intento vivir siguiendo el ejemplo de la otra mujer más maravillosa, mi tía May. ¿Otro modesto alardeo? ¡Diablos! Y hace un tiempo me mordió una araña radioactiva y ahora tengo superpoderes. No lo pondré en mi ensayo. Oye, lo único que hago es camino al andar. He utilizado mis poderes para ayudar a la ciudad y detener a la gente que quería dañarla. Como mi mentor, el doctor Otto Octavius. Un viejo colega cerró su laboratorio, Norman Osborn. Otto se vengó liberando un arma biológica. Al final, detuve a Otto, pero el precio fue muy alto. Estuvo bien, pero no soy Peter Parker. Exacto. Eres Miles Morales. Tienes 17 años y estudias en la Academia Brooklyn Visions. ¿Qué más? Supongo que a veces le ayudo a mi mamá con su trabajo en Harlem. Es la congresista Río Morales. Y hay una chica que me gusta y es espectacular e inspiradora. Y yo creo que es de las mejores artistas de la ciudad. Y a mí también me mordió una araña radioactiva que me dio superpoderes. Aprendí cómo ser un Spider-Man gracias al original. Pero aprendí a ser un héroe por mi papá. Murió a manos de Martin Lee cuando explotó el ayuntamiento. El bien que intento hacer cada día es el bien que mi papá me inculcó. Ha sido difícil. Aún con superpoderes, a veces no podemos salvar a quienes amamos. No importa cuánto tratemos. Pero un héroe no se da por vencido. Y yo no lo haré. No me convence. No puedo hablar de mí sin hablar de Spider-Man. Claro que puedes. Solo debes. ¿Por qué no empiezas otro borrador? Listos. ¿Estás bien? ¿Puedes prometerme algo? Lo que sea. Si esto no funciona, déjame ir. Funcionará. No me queda mucho tiempo. Quiero la oportunidad de despedirme. No te voy a perder. Jamás te voy a dejar ir. Para algo tenemos un timbre. Tomen asiento. ¡Aquí estoy! Buenos días, clase. Hoy vamos a presentar a un nuevo maestro. Hola. Mi nombre es señor Parker. Y hoy tenemos mucha suerte,
porque es la clase de física y la física es increíble. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que los insectos y las aves y reptiles pueden correr por encima de un estanque? Dos palabras. Tensión superficial. ¿Baño? ¿Bien? La tensión superficial se trata de la cohesión. ¿Eh? Ahora, en la ecuación, la tensión superficial, gamma, se puede calcular como la fuerza ejercida en paralelo a la superficie de un líquido. F, dividida entre el largo L de la línea sobre la cual actúa la fuerza. ¿Alguien puede...? Necesito su ayuda. Señor Morales, ¿cierto? ¿Está seguro que no es algo que pueda manejar por su cuenta? Seguro. Bueno, clase, lean el capítulo 4 o 5 o el que sea. Miles, necesito este trabajo. Si la directora vuelve y ve que no estoy, me va a despedir. Lo sé, pero tienes que ver esto. Marco, ¿por qué hoy? Sí que me van a despedir. La directora Evans ya me odia por haber llegado tarde esta mañana. Hermano, te dije que llegaras a tiempo. No hay problema. Volveremos en un santiamén. Bien, porque tengo cita sobre mi solicitud con el consejero escolar. ¡Oh! ¿Ya terminaste tu ensayo? No he empezado. ¡Ay, bueno! Entonces vamos rápido a la ciudad y ocupémonos de Marco. ¡Hola, MJ! Oigan, chicos, creo que deberían ir al centro rápido. He estado en Brooklyn. ¿Jameson te tiene aquí para el Bugle? Aún no puedo creer que el viejo JJJ sea tu nuevo jefe. Amo este nuevo régimen. Lo tendrás comiendo de tu mano muy pronto. En fin, ¿qué sucede con Marco? Pasaron muchos años desde nuestra última pelea. De acuerdo con los testigos, corría por Broadway gritando tonterías. Dicen que parecía enojado, paranoico y que deliraba. Él solo explotó. ¡Ay! Ojalá podamos calmarlo. He visto personas perder así el control. Tengan cuidado. ¡Qué bueno que ahora haya dos Spider-Man! Buena suerte. Gracias, MJ. Quizá requiera la nueva tecnología que hicimos. Imposible. No la probaron. Son apenas prototipos. Pero las trajiste, ¿cierto? ¡Sin comentarios! ¿Tiene hambre? Debería lanzarle un snack al grandote.